Con el fin de rescatar nuestras tradiciones, la asociación Huellas del Futuro, encabezada por su presidente y fundador, Jorge Guzmán Martínez, realizaron este pasado 1 y 2 de noviembre el primer festival de Día de Muertos Camino al Mictlán, con el apoyo de diversas instituciones sociales y de ciudadanos comprometidos con el progreso del municipio, teniendo como resultado una respuesta mayor de la que se esperaba. A mí me da mucho gusto ver el trabajo que estamos haciendo todos, chavos, me encanta lo que están haciendo. Yo creo que esta forma de trascender a través de la cultura y el arte es lo que nos va a hacer crecer. Es una tradición mexicana, el entusiasmo que están poniendo todos ustedes, los asesores, los tutores, las asociaciones civiles, y de igual forma pues a todos los integrantes de esta asociación, felicidades. El ver a yurirenses, a gente de Uriangato, de Moleón, de toda la zona, el estar juntos, el estar de alguna manera organizados en este evento mexicano promovido por ustedes, pues realza precisamente nuestras tradiciones. Pues antes que nada, muchas gracias a las personalidades que hoy nos acompañan, en especial al Instituto Yurirense, a la alcaldesa, a Sol, que Casa Jade, por supuesto, que nos brindaron todo el apoyo para que este evento fuera una realidad. El proyecto es muy ambicioso. El día de hoy solamente queremos arrancar con lo que es una pequeña muestra de lo que puede dar el municipio, una pequeña muestra de lo que todos como ciudadanos podemos dar y de lo que la cultura puede ser beneficiosa tanto para nosotros mismos como yurirenses, como para la atracción de turismo, generación de ingresos para pequeños comerciantes o simplemente para el recordar a esas personas que ya no están con nosotros, pero que de alguna forma marcaron nuestra memoria, de alguna forma marcaron nuestro corazón y lamentablemente pues han tenido que partir. Hoy pues de nueva cuenta les agradezco a todos, espero que el evento sea un éxito y así será. Camino al Mictlán origina de la tradición mexica, donde el Mictlán era el sitio inferior del reino de los muertos y se encontraba en diferentes niveles. El alma que trascendía debía cruzarlos para alcanzar el descanso eterno. La planeación del evento comenzó 5 meses atrás, buscando generar una mayor riqueza en el contenido y tratando de apegarse a la verdadera raíz de la festividad. Durante el evento se tuvo la participación de artesanos, fotógrafos, poetas, músicos, actores, escuelas y centros culturales, sin olvidar los talleres que se ofrecen dentro de la asociación, como talleres de teatro, cartonería, dibujo, pintura, entre otros. Durante el evento se tuvo una respuesta favorable por parte de la ciudadanía, apostando a realizarse mayores actividades como esta, con el fin de generar espacios de sano esparcimiento y en los cuales se logre adquirir un conocimiento sobre el patrimonio cultural que posee nuestro país y nuestro municipio. Bueno, básicamente el proyecto comenzó dentro de la institución. Yo desde marzo aproximadamente empezamos a formar lo que es la Asociación Huellas del Futuro. La organización busca principalmente promover a la juventud, promover el talento yurirense y promover las tradiciones. Se contó con el apoyo de asociaciones civiles, como lo fue la Asociación de Personas Discapacitadas de Yuriria, la Confederación de Asociaciones Yurirenses, encabezada por Hubertino Vega Ramírez, el Departamento de Ecoturismo del municipio y el apoyo por parte del H. Ayuntamiento de Yuriria. Dentro de los grupos participantes se encuentran el grupo Voces del Ayer, el ballet folclórico de los IAG, el taller de baile de la Universidad de Guanajuato, Banda Roche de Serrano, grupo de rock Catástrofe, el coro de niños Voces Juveniles Yurirenses, entre otros. La presencia del Centro Cultural Casa Jade y la participación de instituciones educativas como el prestigiado Instituto Yurirense y la Escuela Año de Hidalgo. La verdad nos da mucho gusto que jóvenes como Jorge, que fue alumno del Instituto Yurirense, esté promoviendo estos eventos en el sentido de que no persigue fines de lucro ni cuestiones políticas, sino la situación es darle una oportunidad a los jóvenes de presentar sus obras, de realzar las tradiciones mexicanas y bueno, qué mejor con los altares. Entonces, en coordinación con ellos, el Instituto Yurirense, sus 16 grupos, secundaria y preparatoria, pues han venido a poner estos altares que anteriormente los teníamos en la escuela, pero pues era un evento exclusivo para la escuela y bueno, pues ahora queremos proyectarlo hacia la comunidad para motivar un poquito más también a que las familias mexicanas no dejen caer esta tradición del Día de Muertos. Pues comúnmente creemos que cuando el cuerpo muere, todo termina, pero no, el espíritu sigue viviendo si lo recordamos con esas tradiciones.
Pues en realidad está muy bien, ¿no? Están reviviendo una cultura que francamente ya se había perdido. Con estos concursos, con esto se ve que realmente los jóvenes quieren revivir esta cultura. Se realizaron más de 20 altares entre prehispánicos y tradicionales en el centro de la ciudad y un desfile por las principales calles de Yuriria. Un evento de una índole nunca antes vista, organizado por ciudadanos comprometidos con el municipio. Como Yuriria somos todos, Yuriria debemos trabajar para buscar lo que es el progreso, para buscar lo que es la tradición y para buscar el fomentar fuentes de empleo, turismo y fomentar actividades que beneficien a todos. Durante los dos días del evento se tuvo la presencia de más de 3.000 personas, mismas que acudieron tanto al espectáculo musical como al recorrido de los diferentes altares. Se pretende mantener viva la tradición de este festival Camino al Mictlán, para así atraer al turismo y principalmente seguir preservando nuestras tradiciones.